Recién ha concluido una reunión aquí en FEPBA y nosotros damos un poco de tiempo a Adriana Pizarro, quien representa a los trabajadores de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. Vamos a salir de la chicharra porque están saliendo autos y pueden escuchar de fondo este ruido. Tenga cuidado que no lo pise ninguno, Tocho. No. Mire. No, porque tenemos que tirar todo el año con el móvil, que no me pisen. Exactamente. Bueno, la reteno... Gracias por tu tiempo. Recién estábamos hablando un poco de que el gobierno juega al desgaste, ¿no? Exactamente. La maniobra de hacer ahora la conciliación obligatoria, independientemente de que le duele la unidad de los trabajadores defendiendo el salario, es fundamentalmente para desgastar, porque ellos no necesitaban la conciliación obligatoria, estábamos en pleno diálogo, y si nos hubieran llamado solamente para escuchar una nueva propuesta, hubiéramos concurrido. Ellos especulan con los 15 días más los 5 días más para impedirnos medidas de fuerza. Pero bueno, el gobierno acostumbra a hacer actos en los cuales los disfraza de propuestas y de anuncios. Lo hacen tanto a nivel nacional como provincial. Así que nosotros también sabremos cómo responder. Hoy, de alguna manera, tienden a dividir, porque como nosotros no reconocemos la justeza de que el gobierno sea juez y parte, nosotros creemos que hay algunos compañeros que van a decidir no acatar y entendemos el espíritu de esa acción, porque no es justo, digamos, que venga de árbitro el gobierno provincial, cuando son ellos los que nos condenan sueldos de hambre. No obstante, además de reclamar nosotros que se forme el organismo imparcial, que es garantía de la constitución del artículo 39, vamos a concurrir el día lunes para escuchar la propuesta, sin alentar ningún tipo de expectativa de los compañeros, porque no creemos que sea ninguna propuesta sustancial a los 3.700 pesos que se está ganando. Ellos inclusive mienten porque hablan de que nos propusieron un 25,6 y no llega ni a un 19, y encima al ser cuotas es mucho más grave la propuesta. Ni siquiera arrancan a partir de enero. Los compañeros no saben, digamos, cómo van a manejarse con sus familias. Algunos inclusive ahora tienen que pagar transporte porque el Jardín Maternal de Obras Públicas momentáneamente está más lejos. O sea que frente a esa desesperación vamos a responder con la asamblea el día martes, donde los trabajadores vamos a decidir cómo seguimos. Y solo vamos a escuchar, a ver si recapacita el gobierno, pero sin alentar ningún tipo de expectativa. Facundo Fernández, los escucha Adriana Pizarro, representante de AEMOBA, que es el gremio que nuclea a los trabajadores de obras públicas de la provincia. ¿Qué tal, Adriana? Buen mediodía, gracias por atender a nuestro móvil y a nosotros. Y en principio, preguntarte esto que por ahí para ustedes es común, pero para la audiencia o el ciudadano común aún no lo comprende bien. ¿Qué implica la conciliación obligatoria que manifestó el gobierno, ¿no? Sí, la conciliación obligatoria legalmente lo que te obliga es a no hacer medidas de fuerza durante un periodo de alrededor de 15 días y 5 días más que se puede extender. Eso es el marco legal. Pero, digamos, también no es legal el hecho de que sigan dilatando no crear el organismo imparcial. Así que de última los trabajadores van a decidir, en este caso en Obras Públicas, en la asamblea del martes, si a continuación de la propuesta los pasos a seguir. Porque acá el tema es de subsistencia. Un sueldo de 3.700 pesos es un problema de sobrevivencia de los compañeros. Así que después de la propuesta del lunes veremos. Hoy Scioli hizo una convocatoria en el estadio que la tuvo que correr por el paro de ayer y la gente lo silbó. Y eso no hace falta que lo dictamine ningún sindicato. Si los sindicatos no podemos hacer medida de fuerza, los trabajadores podrán mostrar su indignación pasando por arriba inclusive de nosotros. Y eso se complica. Ahora, ustedes a priori, ¿cómo van a seguir? ¿Qué piensan hacer la próxima semana, Adriana? Por eso, el primer paso es esperar qué dicen el lunes. Bien. Nosotros el martes hacemos asamblea general. Ajá. Y ya de por sí, el mismo lunes nos vamos a reunir a la salida de la paritaria del Ministerio de Trabajo. La FEGEPA se vuelve a reunir. La FEGEPA está en un estado de alerta y vamos a estar de sobrepique. Cada paso que dé el gobierno le vamos a contestar de alguna manera. Si no se puede dentro de las normas que fija el gobierno, elegiremos otras. Está bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernanda, la saluda. ¿Cómo le va? Un gusto. Adriana, quería consultarla. Usted sabe que en estos últimos discursos el gobierno también se ha pronunciado con respecto a las formas de llevar a cabo, por ejemplo, un corte de calle. ¿Ustedes tienen en cuenta estos últimos dichos de la presidenta, por ejemplo, esta
esta óptica que ahora mantiene el gobierno de que no le gusta que compliquen la vida de los demás ciudadanos. ¿Qué opinión tiene? Sí, yo creo que se está cayendo la careta. Es un final de un periodo y Scioli sigue a pie juntilla todo lo que dice Cristina Nación, y a Cristina Nación ahora le molestan los piquetes, cuando ella propiciaba los piquetes para impedir que surjan ideas diferentes o protestas. Así que no nos asombra si ella planteó toda la ley antiterrorista y hace vigilancia de los dirigentes sindicales y de los trabajadores, no nos asombra ni que lo hagan a nivel nacional ni que lo hagan a nivel provincial. Pero como las grandes masas de trabajadores son ingeniosas y son combativas, vamos a encontrar la forma de terminar de sacarle la careta al gobierno nacional y al provincial y pelear por un salario digno y un salario justo. La presidenta tiene que pensar si no quiere que hagamos piquetes, y el gobernador tiene que pensar de qué manera la gente que está cobrando 3.700 pesos se puede expresar. No podemos pintar paredes, no podemos cortar calles. Hoy por hoy casi no podemos hacer huelga, porque en obras públicas hoy no estamos proyectando ni escuelas ni hospitales. Lo están haciendo estudios privados, y bueno, y de la mano de la casi Scioli pretende que no lo hagamos nunca más. Así que nos gustaría escuchar una propuesta del gobierno nacional y provincial de cómo creen que nos tenemos que manifestar los trabajadores. Ahora, Adriana, ustedes han puesto una bandera sobre privatización, ¿no? Que la bandera más grande que está en la puerta. Sí. Es la obra hidráulica, algo así como no privatización, nombran a Scioli. Una bandera bastante importante, digo, porque se ve desde la vereda. Sí, el tema es así. Nosotros, en realidad, la tarea que hace el Ministerio de Obras Públicas, para que lo conozca la comunidad, es hacer la cartografía para planificar la obra pública, que lo hace a través de la Dirección de Geodesia, o lo debería hacer, porque en este momento no se está haciendo actualización de cartografía, y deberíamos proyectar toda la obra pública de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la ley 6021, con las áreas de proyecto, inspección. Inclusive podríamos ejecutar obra con obras por administración, tanto de hidráulica como de arquitectura. Pero los años de desidia gubernamental, que no es que los empezaron Scioli en la provincia ni Cristina en la Nación, han hecho que cada vez hay menos proyectos hechos por nosotros. El último hospital grande que se hizo y que a nivel nacional hacen propaganda, que ahora lo llaman Néstor Kirchner, era el hospital El Cruce de Florencio Varela, lo proyectamos los trabajadores del Estado, pero le quieren hacer creer a la comunidad que no importa quién proyecte, que los proyectos salen igual. Y en realidad está visto que no, porque cuando se hizo el ente del conurbano bonaerense, las obras no pasaban por los organismos de la Constitución, no se fiscalizaba la plata que se usaba y se aprobaba, se ganaba mucha más guita a las empresas, y nos quedábamos sin trabajo los trabajadores de obras públicas. De ahí viene la importancia de que no salga la ley de Scioli Budazzi, que está en las cámaras, que él lo va a querer sacar con apuro, porque es terminar legalizando que lo hagan las empresas amigas, el proyecto, la inspección, y que no haya plan de obras públicas, sino que lo hagan directamente los privados. O sea, han abandonado hasta las banderas del partido al que corresponden. Es eso. Adriana, claro el testimonio y te agradecemos que te hayas hecho el tiempo para atender a nuestro móvil y conversar con nosotros. Muchas gracias. Fer, no sé si tenés alguna gracias consulta a ustedes, más. Porque necesitamos que la comunidad se entere de cuál es la verdadera política del gobierno provincial. Fer, no sé si tenés alguna consulta desde allí. No, agradecerle a Adriana Pizarro por estos minutos que nos dio y seguiremos de cerca lo que suceda la semana próxima. No hubo unanimidad entonces en FEGETBA. Cada gremio tiene la libertad de hacer lo que disponga en cada asamblea interna y la semana que viene, si bien no habrá paros generales por parte de la Federación de Gremios, sí habrá actividad, paro, protesta, movilización, pero ya sectoriada, ya dividida. Cada gremio tomará la decisión que corresponda. Bien, ahí pasaba entonces la palabra de Fernando Tocho, trayéndonos el testimonio de una de las trabajadoras y representante sindical de los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, Adriana Pizarro.